Buenos días, público televidente. Hoy pues, se dan cuenta que estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Específicamente estamos en Jardín Borda, un lugar maravilloso, pero quiero permitirme saludar a mi compañera Perla. Buenos días, Perla. Hola, compañero. Muy buenos días. Aquí haciéndoles una presentación. Les vamos a dar una probadita de lo que es este maravilloso estado de Morelos, donde también queremos que ustedes sepan de lo que contempla toda esta historia, lo que es la catedral, lo que es este Jardín Borda. Claro, y como cuando nos recibieron nos dijeron que era la ciudad de la eterna primavera, entonces podemos denominar que el clima es hermoso, ¿no? Y cuando llegamos, o sea, nos recibió, yo creo, el clima con los brazos abiertos. No, yo creo que a nivel mundial podemos decir que Cuernavaca goza uno de los mejores climas, porque al parecer mucha gente opina que aquí Cuernavaca es todo el año primavera. Claro, y la ciudad de Zapata, ¿no? Es una ciudad aparte de historia, tiene riqueza natural, riqueza cultural, riqueza histórica. Pero, público, vamos a presentarles un documento, ¿estás de acuerdo conmigo, compañera? Para especificar algunos puntos importantes de esta ciudad, como es la catedral y aquí también en Jardín Borda. Así que vamos a presentar este documento y darles una probadita de lo que es esta ciudad. Cuernavaca, y hoy vamos a conocer un poquito sobre la catedral de esta misma, así que les invito a que por favor me sigan para conocer un poquito más sobre este museo. Muy bien, y ahora nos encontramos en una de las laterales de la catedral, cuya fundación data a partir del siglo XVI. Y pues para saber un poquito más sobre esto nos vamos a enlazar con mi compañera Beatriz, para que nos platique un poquito más sobre su historia. ¡Vamos! Gracias, Doris. Bueno, como pueden ver, yo me encuentro en la entrada principal de este edificio barroco desde el siglo XVI, lo que lo hace una de las catedrales más antiguas del país. Además, cabe resaltar que la Catedral de Cuernavaca se estableció oficialmente en 1529 por los primeros 12 frailes y está compuesta por un conjunto de exconventos, los cuales vamos a explicar a continuación. Así que mandamos cámaras con mi compañera Gaby. Gracias, chicas. Como ya lo mencionaban, la catedral es un conjunto de exconventos. Como pueden ver, atrás de mí hay una construcción, que es la capilla de la tercera orden. Su construcción es estilo barroco. Como pueden ver también, los colores son amarillo y rojo. Los bordes también es de color rojo. Bueno, sigamos. En la parte izquierda pueden ver otra capilla. A mis espaldas se encuentra la capilla del Carmen. Su estilo es neoclásico y sus colores son color crema y blanco. Para terminar, vamos a conocer la parte interior del Templo Mayor. Guarden silencio. Esta es tu bella fuente de salvación. Date gracias y alabarte siempre y en todo amigos. Bueno, esto fue un poquito de lo que es la catedral.
Catedral Cuernavaca. Esperamos les haya causado cierto interés, pero tenemos otro lugar extraordinario para presentarles su información turística, y es el Jardín Borda. Así que enlazamos cámaras con nuestras compañeras que se encuentran en aquel lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora nos encontramos en el bellísimo Jardín Borda de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es un encanto e historia que enorgullece el centro histórico de la ciudad. Su nombre se deriva de José de la Borda, hijo de Pierre Laborde, oficial del ejército de Luis XIV y Magdalena Sánchez, de origen español los dos. José de la Borda fue el constructor de la capilla de Tasco de Alarcón. Bueno, ahora nos enlazaremos con mi amiga Elisa para que les hable del gran estanque. Gracias, compañera. Ahorita en este momento nos encontramos en un punto muy importante que se caracteriza al Jardín Borda. Es un punto muy esencial que cualquier visitante llega aquí a pasear. Si podemos ver, hay distintas canoas donde puedes asistir, ya sea que con la parejita, un rato de convivencia. Otro esencial es el escenario que tenemos a nuestro fondo, el que está de color negro. Ahí en ese punto se llevan a cabo diferentes bailes que vienen a artistas muy reconocidos, pero hay que cabe mencionar que son simplemente culturales. Cabe mencionar que los emperadores Maximiliano de Hamburgo y Carlota de Bélgica vivieron un largo tiempo en este hermoso lugar. Llegaron el 3 de enero de 1866. Para finalizar, nos van a dar su punto de vista unos muchachos extranjeros que andan visitando aquí el Jardín Borda. ¿Nos podrían decir qué les parece este lugar? Cuento que es un parque muy lindo, me gustó mucho. ¿Cómo los ha recibido Morelos? Muy bien, creo que es muy interesante, entretenido, tiene mucha cultura, buena gastronomía. Ok. ¿El clima, qué opinan acerca de todo esto? ¿Les beneficia o por qué fue el motivo de su visita en este lugar? Para escapar un poco de la ciudad grande, o sea, vivimos en DF, sí, y relajarnos por unos días. Ok. ¿Volverían a regresar? Sí. ¿A este lugar? Sí, definitivamente. Sí. ¿Qué es lo que más les gustó del Jardín Borda? Wow, yo creo que lo verde está muy lindo, muy bien puesto todo en su lugar. Uh-huh. Okay. Muchas gracias, les agradecemos por su amable entrevista. Okay, gracias, aquí Morelos los recibe. Gracias. Bueno, espero que todo esto les haya sido de su agrado y principalmente les cause un gran interés por venir a conocer este maravilloso centro cultural. Claro, y se les den unas ganas de darse una escapadita para acá, porque nosotros, compañera, a disfrutar todo el día. De lo lindo. Claro, hasta luego, nos vemos pronto.